Buenas noches amigos, buenas noches amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos empezando puntual este programa semanal de una revisión crítica de la coyuntura de nuestro país. Soy Leonel Herrera, ya me conocen. Este es un programa pensado para eh, ustedes que debaten que opinan, que se informan a través de las redes sociales. Desde la red informativa de ARPAS es un gran honor poder establecer este contacto todos los días lunes a las 7.30 de la noche hasta las 8, media horita, para reflexionar sobre los principales temas que son de debate público en nuestro país. Quiero agradecer a todo el equipo que está acá, que hace posible este programa. Eh, transmitimos a través de diversas plataformas. Ya vamos a compartirles por ahí. Eh, por lo menos el link de Facebook les podemos compartir para que se vayan ustedes conectando. Recuerden que la participación de ustedes es lo que más nos interesa. Que, que piensan, qué ideas tienen sobre lo que está pasando en nuestro país, qué, qué propuestas, cómo eh, resolvemos los problemas que nos afectan a todos y a todas como salvadoreños y salvadoreñas. Ahí les estamos compartiendo el link de Facebook, pero también ustedes pueden, si quieren, a través de Twitter o a través de nuestro canal de YouTube. Ahí tienen esas tres opciones para que se puedan conectar a este programa. Bueno, tenemos ahora bastante información eh, sobre la cual debatir. Quiero comenzar invitándoles a, a revisar nuestro editorial. El editorial de hoy en nuestra página web y en nuestras redes sociales eh, se refiere a algunas coincidencias entre el actuar de la Fiscalía y Casa Presidencial que sugieren un acercamiento, probablemente el fiscal general Raúl Melara esté buscando coincidir eh, en aras de eh, la reelección en su cargo el próximo año y ante una eventual mayoría de eh, legislativa del gobierno, nuevas ideas, gana, PCN, cambio democrático, entonces eh, el fiscal. Eh, podría estar en una lógica de, eh, de coqueteo, digamos, con, con casa presidencial, con nuevas ideas, de cara a eh, la reelección en el cargo. Y ponemos como ejemplo eh, la captura de, de, de los ex ministros de la defensa, David Munguía Payez y Atilio Benítez, la de eh, el expresidente del COENA, Gustavo López y la del representante de una empresa propiedad del de presidente de la NEP, Javier Simán, que el operativo fiscal coincide con el discurso gubernamental. Recuerden ustedes que todas estas personas tienen en común la ánima adversión del presidente. Entonces el presidente ha despotricado contra estas personas eh, y eh, el fiscal monta un operativo. Además, el operativo coincide. Con un momento en que eh, Casa Presidencial estaba tratando de desviar la atención pública ante eh, la interpelación del eh, ministro de la Defensa en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esta es una coincidencia, independientemente de la culpabilidad o no de los detenidos, ¿verdad? Eso lo va a determinar eh, los tribunales de justicia correspondientes, pero nos parece que hay una coincidencia. Y la otra tiene que ver justamente con la interpelación del ministro de la Defensa. Justamente aparece el fiscal Raúl Melara diciendo que no ve que haya cometimiento de ilícitos en los hechos del 9 de febrero, coincidiendo con el discurso gubernamental que niega, ¿verdad? Eh, el que lo del 9 de febrero eh, signifique un rompimiento del orden, del orden constitucional, un atentado a la independencia de poderes. Entonces ahí, bueno, pueden ustedes revisar nuestro editorial. A propósito de nuestras publicaciones, también quiero recomendarles leer una nota calientita, la acabamos de publicar, sobre las noticias falsas del gobierno. En, en esta semana el gobierno ha difundido diferentes noticias falsas o manipuladas que caben en la categoría de las famosas fake news. Entonces, ahí acabamos de publicar una nota donde... Eh, comentamos varios casos uno tiene que ver con eh, uno tiene que ver con el famoso monto de elevación tributaria tanto fiscalía como casa presidencial a propósito de la coincidencia publicaron que la, el representante de, eh, de la maquila propiedad de javier simán era detenido por evadir 293 millones de dólares. Resulta que el monto real era 5.3 millones. 293 era el monto, ¿verdad?, eh, que se estaba cuestionando, pero la cantidad de evasión no era. Entonces, ahí, tanto el presidente Bukele como el ministro de Hacienda eh, y todo el aparataje comunicacional del gobierno difundieron una cifra que no era. Otro ejemplo de noticia falta, falsa es el montaje, el fotomontaje que hizo el secretario jurídico de la presidencia, el señor Conan Castro, donde eh, altera una fotografía donde hay un grupo de diputados y diputadas del FMLN respaldando a representantes de comunidades que eh, reclamaban al presidente de ANDA por no tener agua en sus comunidades. Entonces, el, en los carteles... Eh, Conan Castro le cambia el, 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 el texto a los carteles y ya no era el reclamo a Anda, sino que eran expresiones de apoyo a Javier Simán y a la NEP, ¿verdad? Eh, esa es la otra información falsa. Una tercera tiene que ver con lo que pasó en la interpelación del ministro de la, de la Defensa, cuando a raíz de una expresión eh, que podría considerarse de. Eh, eh, de violencia verbal del ministro contra una diputada eh, del FMLN, Dinargueta. Todas las diputadas de diferentes grupos parlamentarios fueron a emplazar al eh, ministro y le entregaron ejemplares de la ley eh, integral eh, para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Entonces la Secretaría de Comunicaciones y todo el aparataje de comunicaciones del gobierno difundió que las diputadas mujeres habían ido a insultar y a tirarle papeles al ministro de la Defensa, lo cual no es cierto. Entonces, les recomendamos que puedan revisar ahí esa, esa, esa notita que acabamos de publicar en nuestra página web. Finalmente, antes de entrar a los temas que queremos comentar ahora, hay un efeméride que saliéndonos un poco del, de la discusión política, que les queremos comentar, esta semana se cumplieron 100 años de la transmisión del primer programa de radio, es decir, la radio cumplió 100 años. ¿no? Ustedes pueden leer en nuestra página web la nota y en nuestras redes sociales, eh, la estación 8MK, ahora JWJ, ubicada en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Marcó la historia cuando el 20 de agosto de 1920 emitió el primer programa de radio. Entonces transmitía en la frecuencia 1500 kilohertz. Un par de meses después, en noviembre de 1920, en Pittsburgh, Pensilvania, la emisora KDKA salió al aire. Esta fue la primera en obtener una licencia comercial, por lo que se le reconoció como la primera en inaugurar el sistema. En El Salvador. Tiene menos de 100 años la radio. Fue el 1 de marzo de 1926 que inició transmisiones desde el Teatro Nacional, la llamada Radio AQM. Adivinen ustedes por qué se llamaba AQM. Las iniciales de el presidente de turno, Alfonso Quiñones Molina. O sea que el presidente Bukele no es el primer presidente narcisista eh, y adicto a. a, a a la personalidad que tenemos en El Salvador. De larga data tenemos funcionarios con estas características. Alfonso Quiñones Molina le puso sus iniciales a la radio AQM, que es ahora la radio nacional del Salvador. Otro hecho importante en la radiodifusión salvadoreña tiene que ver con el surgimiento de la radiodifusión comunitaria, que fue después de la firma de los acuerdos de paz en 1994 con la creación de ARPAS, que es nuestra red de radiodifusión participativa. Quería compartirles esa efeméride bonita. Bueno, vamos rápidamente a los temas que traemos ahora. Queremos en primer lugar, como tema presente en el debate, la situación de la pandemia. Cada semana comentamos sobre la evolución de los hechos relacionados con la pandemia. Bueno, se ha iniciado la apertura, ¿verdad? Finalmente, ahora se ha abierto para el transporte colectivo, aunque no hay tanta saturación de transporte colectivo todavía, por dicha, y algunas empresas, ¿verdad? Que ahora se han sumado ya a las actividades económicas. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, hay una apertura sin ley, no hay realmente una regulación, porque el presidente Bukele no acató la orden de la sala de lo constitucional de mandar a publicar de sancionar y de mandar a publicar en el diario oficial la ley de apertura que la Asamblea Legislativa había aprobado en el mes de junio. Al no publicar la ley, la Asamblea Legislativa tampoco pudo reformarla para actualizar las fechas, ¿verdad? Porque debía ser ley para que la Asamblea actualizara las fechas, pero eso no fue posible. Entonces estamos en una eh, situación sin un marco legal. La Asamblea Legislativa ha dicho que esta semana va a establecer un marco legal. Vamos a ver qué pasa. Estamos en una situación, se supone, de caída de contagios, que hay 14 días consecutivos, según las autoridades de salud, en los que han venido bajando los casos de contagio y de eh, eh, fallecimientos, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, con la apertura justamente se corre el riesgo de que haya un una recaída, que haya un rebrote, ¿verdad? En muchos países donde se da la apertura, en las primeras dos semanas hay un incremento de casos. Por eso, amigos y amigas, ya que el Estado no nos protege, ya que los poderes del Estado no se pusieron de acuerdo para poder regular adecuadamente este proceso, pues entonces queda en nuestra responsabilidad el seguir guardando las medidas de prevención, de la protección de, con la mascarilla, del el aislamiento, el distanciamiento social, las, las medidas de higiene, ¿verdad? Y quienes no necesiten salir, quienes puedan quedarse en su casa, es lo mejor, ¿verdad? Entonces, hagamos eso frente al vacío que hay en este momento. Así evitamos un rebrote o un desborde de la situación. Finalmente, para cerrar este punto, algo que hemos dicho antes y vale la pena reiterarse no hay frente a la grave crisis económica ya vamos a hablar algunos números más adelante sobre este tema frente a la grave situación económica y social no hay un plan gubernamental de reactivación económica más allá de el endeudamiento de préstamos cuyos fondos van a ser entregadas a las empresas no hay un plan se está partiendo de, de creer que se le da financiamiento a las empresas y que las empresas son las que van a crear los empleos. Esa es una lógica equivocada. No siempre sucede así. Aquí tenemos casos históricos donde desde el Estado se le ha dado financiamiento a las empresas y no necesariamente las empresas han creado los empleos que debían crear. ¿Se acuerdan ustedes de la ex vicepresidenta arenera Ana Vilma de Escobar y del caso Fesepe? Pues fue así. 38.5 millones de dólares del gobierno le fueron entregadas a empresas ¿m? para que eh, a cambio de ese dinero no reembolsable las empresas crearan determinadas cantidades de empleo, sobre todo en el sector Maquila. Resulta que las investigaciones determinaron que no fue así. Entonces, no siempre... Que el Estado le dé financiamiento a las empresas es garantía de que las empresas van a crear los empleos. Es necesario que desde el Estado se establezcan estrategias de creación de empleo, con grandes proyectos públicos, aunque se eh, paguen con endeudamiento, ¿verdad? Si no se quiere combatir la evasión y buscar recursos de otro lado. Endeudamiento, pero al final que sea proyectos públicos, que desde el Estado se busque la generación de empleo. Bueno. Vamos rápidamente. Nuevos posibles casos de corrupción. Siempre hablamos también en el, en el marco de la pandemia de posibles nuevos casos de corrupción. Bueno, tenemos ahora algunos que, digamos, eh, llaman bastante la atención. No sé si ustedes se han enterado del famoso caso de los respiradores artificiales robados que fueron encontrados en Estados Unidos y que su destino era El Salvador. Es sí, decir, respiradores... Eh, según autoridades estadounidenses fueron recuperados fue recuperado un lote de respiradores por un monto de 3 millones de dólares. Es un caso bien extraño. Un lote de respiradores artificiales que venían para El Salvador fueron robados y fueron recuperados en los Estados Unidos. El FBI, la policía en Estados Unidos todavía está investigando. El gobierno salvadoreño no ha no se, ha, no se ha pronunciado sobre este tema. Es un caso bastante raro. Como raro es también el caso del famoso contrato con un cabildero en los Estados Unidos, que el presidente Bukele para mejorar la, su imagen en el exterior eh, contrató por cerca de medio millón de dólares, 450 mil dólares, a un cabildero en los Estados Unidos. Eso lo publicó la agencia de noticias Associated Press. Eh, el, el gobierno lo que ha dicho es que ese contrato fue anulado, pero bueno, es un caso también extraño, ¿verdad? Además, cuestionable que en medio de una pandemia el gobierno esté gastando medio millón de dólares para pagar a cabilderos, ¿no? para relacionistas públicos. ¿Cuántas mascarillas, cuántos eh, equipos médicos se pueden comprar con esa cantidad? Es, es, es una cosa obscena, ¿verdad? El no priorizar en lo esencial y que este gobierno pretenda resolver todo con publicidad. Pareciera que en la lógica del gobierno eh, la propaganda es la alternativa. En plena crisis del agua y la gente reclama por agua y anda, lo que hace es pautar enormes cantidades de dinero eh, en publicidad, ¿verdad? Eh, frente a los reclamos por los que pasó el 9 de febrero. Eh, el gobierno pautó una campaña millonaria para levantar la imagen del ministro de la Defensa. O sea, pareciera que en la, la respuesta gubernamental a los problemas del país es la propaganda. ¿no? Tenemos otros hechos: la ministra de Vivienda gastó más de 5 mil dólares en datos en su teléfono celular. O sea, mil eh, dólares por mes, un contrato de cinco. Cualquiera puede decir, no es una gran cantidad, cinco mil dólares, o sea, no es, un, no es una cosa millonaria, pero ustedes pueden ver cuáles son las prioridades del gobierno. Apareciera que las prioridades son otro gasto superfluo, son lujos, son compras de oficinas, cuando en los hospitales los médicos dependen de los eh, equipos de protección. O la ministra de cultura comprando espejos a sobreprecios. Imagínense ustedes, ahí se pueden ver las prioridades. Bueno, vamos rápidamente al otro tema que traemos para conversar ahora: la interpelación del ministro de la Defensa. El hecho que acaparó mucho la atención esta semana: el ministro de la Defensa, el contralmirante René Francis Merino Monroy, fue interpelado por cerca de 12 horas en la Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos decir? Bueno, el ministro dijo que. Dijo que él no fue, ¿verdad? Dijo que él no fue. Eh, este, dijo que él fue, solo fue a supervisar. ¿m? Él insistió en que no se trató de un operativo militar en el que haya participado la Fuerza Armada como tal, sino que fue una cosa del batallón presidencial, cosa que no es cierta, porque ahí habían unidades adicionales del ejército. Eh, más allá de los miembros del batallón presidencial, verdad, y hay una, hay un elemento que desmiente al señor ministro. Además, recuerdan ustedes que el propio ministro en el Twitter un día antes de la toma de la asamblea estuvo poniéndose a la orden del, dijo que estaba esperando las órdenes del presidente. Entonces hay elementos que eh, eh, desmienten al ministro cuando dice que no recibió ni una orden en específico, verdad. Eh, evadió su responsabilidad, creo yo, un funcionario cobarde, miente y es cobarde porque no asume su responsabilidad. Terminó señalando al jefe del Estado Mayor Presidencial, el señor Carlos Antonio Acevedo López. En algunos le llaman coronel y otros general. No sé si será coronel o general Carlos Antonio Acevedo López, pero él ha sido señalado por el ministro de la Defensa. Vamos a ver qué pasa con este. Jefe militar, si también es llamado a la Asamblea Legislativa, si también es interpelado, ¿verdad? Y algo interesante que sí dijo eh, también el ministro Merino Monroy, además de responsabilizar al jefe del Estado Mayor Presidencial, dijo que lo del 9 de febrero fue un evento político del presidente. Ojo con eso, reconoció que era un evento político del presidente por el que él no iba a dar cuentas, obviamente, pero ahí hay un detalle. El ministro de Defensa reconoce que lo del 9 de febrero fue un acto político del presidente de la República. Tenemos un, un videíto por ahí que lo, lo vamos a compartir, eh, que resume de alguna manera lo dicho por el ministro y que lo estuvo repitiendo, ¿verdad? No, no se salió de, del guión que llevaba, ¿verdad? Y por casi 12 horas se le escuchó decir varias veces lo que tenemos ahí. Uh -huh. Yo no he recibido ninguna orden porque no me corresponde a mí como ministro de la Defensa Nacional un dispositivo para la seguridad del señor presidente. No he recibido ninguna orden en específico respecto de la situación del 9 de febrero. El jefe del Estado Mayor Presidencial, cuando el señor presidente va a asistir a cualquier evento, él sabe como unas tareas. Deducidas que tiene que establecer un dispositivo de seguridad y cumplir con todos, con todos eh, los pones de seguridad que corresponden a un, a un funcionario. Y eso es lo que sucedió ese día. Bueno, ¿Qué más podemos rescatar de este espectáculo político que tuvimos en la, en la Asamblea Legislativa esta semana? Bueno, Diría yo un poco la, la hipocresía o la falta de credibilidad de, de algunos interpeladores. ¿no? Eh, eh, era muy llamativo escuchar eh, a gente como Rodolfo Parker o a Mauricio Ernesto Vargas o al diputado Carlos Reyes ragarse las vestiduras hablando de, de la democracia y de la institucionalidad y criticando la participación militar en la toma de la asamblea el 9 de febrero. Es decir, gente que no tiene eh, su, su pasado, su historia, no les da solvencia ética, ni les permite eh, plantearse con credibilidad eh, interpelando al ministro de la Defensa, ¿verdad? Ese creo que es un dato eh, que por... Por la verdad también hay que señalarlo. Otra cosa relacionada con esto que nos parece también cuestionable es que el fiscal general de la República esté diciendo que solo ve excesos en lo del 9 de febrero, pero que no ve elementos para eh, judicializar lo que pasó eh, ese día en la Asamblea Legislativa. Creo yo que es un antecedente. Eh, lamentable, reprobable que el responsable de garantizar la legalidad, de perseguir los delitos y de defender los intereses de la sociedad, esté negándose a investigar y a proceder contra lo que se cometió el 9 de febrero, ¿va? aun cuando expertos hablan que mínimamente ahí se cometieron actos arbitrarios, apología de excepción, ¿Ah? El que el presidente llegue, eh, se tome la asamblea, usurpe la silla del presidente de la asamblea, ¿m? presionando a la asamblea, amenazando con disolver la asamblea legislativa, ¿eh? pero el señor fiscal no ve cometimiento de delitos, ¿verdad? Es importante la reelección, ¿no es cierto, señor fiscal eh, Raúl Melara? Bueno, y luego cosas que sucedieron, ¿verdad?, anecdóticas, el. el la expresión de violencia verbal del ministro de la Defensa contra una diputada le dijo que o no escuchaba, no ponía atención o no entendía. Eso valió para que le fueran a entregar un ejemplar de la ley. Ojalá no solo el ministro de Defensa, sino que todos los funcionarios del gobierno leyeran, ¿verdad? Eh, la ley eh, de no violencia contra la mujer, ¿verdad? Incluidos los funcionarios que atacan digitalmente en redes sociales a periodistas, a ciudadanas críticas de la gestión gubernamental. Bueno, vamos a continuar con el último tema presente. La colectiva feminista presentó un informe que no debe pasar desapercibido, que habla de los problemas de salud mental, de precariedad laboral y trabajo del cuido como carga de las mujeres durante la pandemia. Nosotros en este espacio le hemos venido dando seguimiento a la situación de las mujeres en la pandemia, porque es un tema que hay que ponerlo en discusión. Según este informe, las afectaciones emocionales hacia las mujeres durante la pandemia, el 68% de las encuestadas encuestaron a cerca de mil mujeres, el 68% ha sufrido estrés, el 51% tristeza, el 49% angustia, el 26% ansiedad, irritabilidad casi el 20%, ira el 11%. Las mujeres han sido un sector especialmente afectado en la pandemia. Hablando de la precariedad laboral, más del 60% de las personas entrevistadas dijeron laborar en el sector informal. De estas, el 72% perdió el empleo. Oigan, 72% perdió el empleo y solo el 12% dijo que había mantenido el trabajo desde su casa. Solo el 28% ha recibido ayuda del gobierno o las alcaldías, el 19% lo ha recibido de organizaciones no gubernamentales y las demás sobreviven con apoyo de familiares o amistades. El 61% de las mujeres encuestadas está pasando las medidas de confinamiento con sus hijos e hijas, pero solo el 3% recibe la mensualidad de cuota alimenticia. En tareas del cuidado, el 46% de las mujeres encuestadas está a cargo de las tareas del cuido. El 18% lo hace sola, el 12% se siente desbordada, el 15% lo resuelve con apoyo de otras mujeres de la familia. Y desde luego, la violencia de género. De las 969 personas encuestadas, casi mil les dije yo, el 36% manifestó que enfrenta violencia en sus hogares. De esto hemos hablado citando otros informes en otros programas. Como temas ausentes, les queremos traer uno, un tema que es importante. Pero que no ha sido de discusión pública. Tiene que ver con un, algo que está pasando en Cuisnahuat, Es un municipio sonzonate. Cuisnahuat tiene mucha población indígena. El 27 de julio, la alcaldía decidió talar los árboles y destruir el parque de Cuisnahuat para construir un mercado municipal. Vamos a mostrar algunas. Algunas imágenes de referencia, ¿verdad? Cualquiera pudiera decir, bueno, sí, pero la necesidad económica de construir un mercado es importante. Bueno, pero refleja varias cosas. Uno, el que no se le da la importancia a los espacios públicos de parte de algunas municipalidades. Segundo, este parque es un patrimonio de las comunidades indígenas organizadas de la zona, a las que no se les quiso escuchar. A la Asamblea Popular de las Comunidades Indígenas no se les quiso escuchar. Y. Ha habido represión. El 19 de agosto, en la madrugada, gente de la alcaldía llevó maquinaria. Al, del CAN, la policía y los militares agredieron a las personas que estaban ahí y que se oponían a la destrucción de este parque, que es un patrimonio para las comunidades, ¿verdad? La perspectiva de lo económico por encima de todo lo demás, de lo cultural, del sentido de convivencia, de la idea del espacio público, es lo que impera. Vamos a ir con Norma Ramírez para que nos cuente sobre algunos comentarios que ustedes nos han dejado. ¿Cómo están amigos y amigas? Muchísimas gracias por estar en sintonía de la emisión de hoy de su programa El Análisis Semanal. Así es, vamos a compartirles resultados de la pregunta que publicamos esta semana. Eh, la pregunta fue, ¿considera que el fiscal general está actuando de manera independiente en la investigación de políticos y empresarios? El 83% de las personas que votaron dice que no, mientras que el 17% dijo que sí. Vamos a leer algunos comentarios que eh, llegaron pues, eh, a nuestra encuesta y que eh, responden ¿verdad? a la pregunta eh, que les acabo de compartir. Dice Oliver Girón: No, está siguiendo lineamientos de quien le pague o le prometa más. Eh, siempre lo ha, lo ha sido así, y con este no es la excepción. Siguen dando pan y circo. Ramos JJ dice el fiscal de Sarenero solo hace escándalos de casos sonados y no puede ni traer a Mauricio Funes, con Araujo, no, por el contrario, actúa de manera parcial. Duarte Germán dice ese fiscal se ha convertido en un sirviente más del gobierno. Santa María de Jesús dice no para nada, y Rodolfo Hernández dice no, no, no. Y tenemos uno más, Raúl Bermúdez no está siendo eh, parcial el fiscal general. Muchísimas gracias por sus participaciones, les invitamos como cada semana a estar pendientes de las encu encuestas que publicamos para que pueda ser parte de el análisis semanal. Vamos con Leonel. Bueno, gracias Norma. Bueno, amigos y amigas, ustedes lo han dicho, no hay más que decir sobre sus comentarios, gracias por participar, coincido con que es necesaria una actuación transparente, eh, imparcial, objetiva de parte de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía es la responsable de asegurar la legalidad, de perseguir los delitos y de eh, defender los intereses de la sociedad. Eso es lo que hay que demandarle a este fiscal, ¿verdad? Eh, y a todos los funcionarios y funcionarias que cumplan con el mandato que tienen en la Constitución y en las leyes. Antes de terminar, quiero agradecer a diferentes eh, medios que retoman este programa. Hay varias radios eh, comunitarias, eh, Radio Victoria en Cabañas, Radio La Voz de Mi Gente en Tacuba. Esta es la única radio comunitaria indígena que hay en el país, Radio La Voz de Mi Gente en Tacuba. Y todas las radios y otros medios y plataformas que toman este espacio. Muchas gracias, muy amables. Nos vamos a escuchar el próximo lunes para nuevamente hacer un paneo así crítico de la coyuntura de nuestro país. Hay que quedar pendiente a ver qué pasa en la Asamblea después de la interpelación del ministro. Si van a llamar al jefe del Estado Mayor, si van a emplazar al propio presidente Bukele, si la Asamblea Legislativa irá a tener la interesa de emplazar al propio presidente Bukele por lo que pasó el 9 de febrero, ya que el ministro de la Defensa dijo que el responsable de lo que pasó fue en términos militares el jefe del estado mayor y dijo que era un acto político del presidente. Entonces vamos a ver si la asamblea va a topar con el presidente o si no se va a atrever a llegar hasta ahí. Y a ver el fiscal qué finalmente hace, ¿verdad? Eh, el fiscal tiene la responsabilidad de investigar y él no puede determinar que no existió delito, eso lo determina el sistema judicial, ¿verdad? Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7. 30 de la noche por estas mismas plataformas por las que nos hemos puesto en contacto este día.